ha llevado el show, chaval. Ha bombardeado, ha reventado. ¡Guate! ¡Ahí! Parezco el Ghostbuster, tío, con la mochila ahí. Disparo de aire, como patamón. Ya está, no hay más. No hay más, señores. Difícil. ¡Mamá! ¡La sidra, la sidra! ¡Vamos, la sidra! ¡La sidra, la sidra! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Las dos hidras! ¡Las dos hidras a la vez! ¡Pam, pam, pam! ¡Toma la casita! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chiyogeta Fénix. Y vamos a continuar con el capítulo 28 de Zelda Skyward Sword HD. Y a ver qué pasa en esta aventura, ¿vale? Así que nada, espero que no me dé mucho por culo el mando porque está casi sin batería. Y lo necesitamos, ¿eh? Lo necesitamos porque... para poder acceder a estos sitios. Así que... vamos a hacerlo lo más rápido posible para poder, por lo menos, si no es un vídeo de 20 minutos, por lo menos de 10 o de 15, no sé. Vamos allá. Vale, la historia era por aquí. Que nos quedamos aquí, que no podíamos pasar en este sitio. Vale. Y resulta de que esto de aquí, ¿vale? Es así. Me da cuenta. Vale, y ahora hay que ir hacia allá. Y subir por aquí. Y yo decía, digo, ¿dónde coño está el sitio? Y es que es aquí. Pero tengo que activar... el chisme. Está ahí arriba, ¿no? Eso es. Vamos a ver si me da bien esto. Vale, perfecto. Y nos vamos por aquí. Más puzzlecito. Esto cada vez pinta peor. A ver. Si hago así. Mira, por lo menos tengo un corazón más. Esto puedo hacer esto. Mira, esto tiene ahí como pinchos, ¿no? Ay, ah, y me siguen los pinchos, o sea, what the fuck. No me queda otro remedio, la verdad. Otra vez el pececito del huevo. Es un pececito, es un toca pelota. Vale.
¡Hostia! ¿Cómo se ha pegado a mí? Parecía, vamos, una termita. ¡Nope! Vale, tengo que ir a un sitio donde yo pueda ir al otro lado. Ha estallado el solo, chaval. Ha bombardeado, ha reventado. Espérate que viene otra vez, Hola, a tomar por culo. No sabía que podía hacer eso, Ha sido de chorra. ¡Chorrísima! A ver, por aquí. Mira, aquí hay una escalera. La anáfora de aire. Se trata de un arcano y misterioso objeto que lanza potentes ráfagas de viento. Hostia, con eso había como un... como una de estas de viento en el... al principio, ¿no? ¿Se podía pasar por ahí? No sé. Ni idea. A ver. Lanzar aire. ¡Hostia! Espérate. Esto es... ¡Hostia, no! Así. ¡Se ha caído, no joda! ¡No te caiga! Ahí, perfecto. ¡Hostia, tío! ¡Me he caído! ¡What the fuck! ¡Mira, un cofre! Un objeto perdido de la diosa. Cuentan que le cayó la diosa hace mucho tiempo atrás. Es un tesoro legendario. Una mierda de alas, un legendario. No puedo ir para allá. Tengo que subir aquí. Y aquí. ¿Esto qué es? Ah, vale. Corazón, esto de aquí. Perfecto. Ahora ya puedo ir por aquí. ¿Has visto? Ah. Y ahora vamos para arriba. Y ahora esto creo que es con el nuevo objeto, ¿no? ¡Guate! ¡Ahí! ¡Qué buena! ¡Parezco el Ghostbuster! ¡Digo, con la mochila ahí! Aparte. ¿Era qué? Más puzzle. Madre mía, esto no puede ser, tío. Vale, voy a poder ir por ahí. Ghostbuster. Yo.
Van por culo todo el mundo. Los que han cagado y los que no han cagado. Pensaba que podía hacer eso, pero no. Vamos para atrás. A ver, antes de ir para atrás, quiero guardar. La cosa es que pensaba que era ahí porque detrás había como una hélice. Entonces yo pensaba, digo, a lo mejor, claro, no he pensado que puede ser de piedra también. Vamos a guardar aquí. No. Ahí, perfecto. Vámonos. Y ahora, esto de aquí. Bueno, primero me mato todo esto, tío. Y ahora, esto de aquí. Vale, consejo corazón. Vale, un enchufito. Esto es esa puertecita. Vale, imaginado. Pero se cierra. Entonces necesito. Vale. Ah, sí, ¿lo habéis visto? Está enrevesado el puzzle, ¿eh? Pero bueno, lo estamos consiguiendo poquito a poco. Ah, mierda, ahí. Ahora sí, puedo mover esto de aquí. Para colocarme ahí y poder subir ahí. Pero antes quiero visitar esta parte de aquí, que no la he visitado. Vale. Madre mía, chaval. Bombazo. Ah, vale, pensaba que se movía, digo, verás tú cómo se mueva. Vale.
batería baja, ya lo he dicho antes. Esperemos que no se nos complique. Y tenemos que dejar el vídeo a medias. Más por culo. Esta es la hélice que estaba yo ahí hablando, mira, a ver, o así. Pues no. Dice que no quiere. A ver por aquí. Vamos a ver. ¡Hostia! Se ha quitado de repente todo. ¿Y esto qué es? ¿Se le da y ya va o qué? ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Cállate! Ataque de aire, ¿eh? Disparo de aire, go patamón. A ver qué hay. El cuerno de monstruo. Ni puta idea. A ver, eso es para ir para atrás. Yo quiero ir para adelante, así que... Ghostbuster. Hace un aspirador en vez de lanzaaires, eh. Por culo. Ahora tiene el área corta. ¡Hostia, eso qué es! ¿What the fuck? A ver, espérate. Ya sé. Mándame otras. Ahora comemos el escarabajo y verás tú. El cabrón. Ha sido difícil, ¿eh? ¡Ah!
ver esto. Ni idea cómo se mata esto. Creo que tengo que lanzarle las bolas a él, pero primero tiene que activarse cuando lleguen ahí. ¡Eh! ¿Quién te ha dicho que te vayas para allá? Nadie. Verás. A ver si se me activa. ¡Me cago en la leche! Aquí muero. Directo. Hago en ti. Está difícil directamente, está difícil. Ya está, no hay más, señores. Difícil. Se puede pedir más, está dificilísimo. Vale, vamos a un poquito más y vamos a intentarlo más. No se puede, lo dejamos. Pero vamos, que es una pasada. Yo creo que es así, ¿eh? Primero se tiene que activar las bombas, después ir hacia allá con la esta de... Con la esta del aire. Thank you.
Le den por culo. Te voy a intentar ir para allá. Una, dos, ahí. Creo que... que no. Está difícil, tío. Que lo he hecho. Justito, justito, ha venido el otro y me ha reventado por detrás.
¡Hostia! ¡Mamá! ¡La sidra, la sidra! ¡Vamos, la sidra! ¡La sidra, la sidra! ¡Vamos! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Me van a matar! Nada, me mata igual. Madre mía, las dos hidras, las dos hidras a la vez. ¡Pam, pam, pam! ¡Toma la casitos! ¡Pi, pi, pi! ¡Toma la casitos! ¡Pi, pi, pi! En fin. Lo vamos a dejar por aquí. Así que nada más. Si te ha gustado el vídeo, los pamporrazos y las descubrimientos que hemos hecho hoy, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y nos vemos el próximo día, que es lunes, ¿vale? Porque el fin de semana, como siempre, no hago vídeo. Hoy es viernes, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente capítulo, que es el lunes. Y que paséis un buen fin de semana. Y hasta entonces, hasta el lunes. ¡Chao, chao, chao!